Hola chicas y chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Miren, vamos a realizar esta letra, la letra D. Yo escogí este color, ustedes pueden escoger el que ustedes gusten. Miren, así nos queda. Chicos y chicas, las invito a suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Bueno, entonces los dejo con el paso a paso de la letra D. Vamos a necesitar nuestro estambre o hilo, el que ustedes gusten. Yo estoy utilizando este que es Bebito. También vamos a necesitar relleno. Un colgante de llavero. Yo aquí le realicé esta motita. Nuestras tijeras y nuestra aguja. Yo estoy utilizando esta del cero. Es la que utilizo para los llaveros. Bueno, entonces vamos a empezar. De estas vamos a realizar dos piezas chicas para unirlas y realizar nuestra letra D. Vamos a iniciar con...

Vamos a seguir tejiendo. Nos vamos a brincar la primera y en la segunda cadeneta vamos a realizar nuestro primer punto bajo. Ahí llevamos nuestro primer punto bajo. Vamos a realizar nueve. Uno. Dos. Tres. cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve nueve puntos bajos aquí nos sobra uno y en este vamos a realizar un aumento aquí vamos a realizar dos puntos bajos uno y ahí mismo el otro punto bajo ya tenemos nuestro aumento nueve puntos bajos y nuestro aumento subimos con una cadeneta Giramos nuestro trabajo y aquí en el primer punto, ahí vamos a realizar un aumento. O sea que van a ser aquí dos puntos en el mismo. Uno y aquí mismo el otro. Ese ya es nuestro aumento. Vamos a seguir con puntos bajos, un punto en cada uno de nuestros puntos. Vamos a realizar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 8 9 en este último 10 10 puntos bajos bueno chicas subimos con un punto Giramos y vamos a realizar 11 puntos bajos. Tenemos el primero, 1, 2, 3. 5 6 7 8 9 10 11 puntos bajos. En este último que nos que nos sobra aquí vamos a realizar el aumento. Dos puntos en el mismo. Ahí ya tenemos nuestro aumento. Vamos a subir con una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a realizar, en el primer punto vamos a realizar un aumento. Uno y ahí mismo dos puntos bajos. Y vamos a seguir con puntos bajos. Vamos a realizar 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.

Aquí ya tenemos nuestros doce puntos bajos. Vamos, vamos a subir con una cadeneta, giramos y vamos a realizar cinco puntos bajos: una, dos, tres. cuatro y 5 puntos bajos aquí esta cuenta como nuestra primera vuelta de 5 puntos bajos vamos a subir con una cadeneta y giramos y vamos a realizar nuestra segunda vuelta de 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5. 5 puntos bajos. Llevamos 2. Dos. dos vueltas. Vamos a realizar 10 vueltas de 5 puntos bajos, así que realizamos una cadeneta, giramos y empezamos nuestra tercera vuelta. 1 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadeneta, giramos y vamos a seguir así hasta tener 10 vueltas. Recuerden que en cada, cada que vamos a iniciar una vuelta, vamos a subir con una cadeneta. Bueno, entonces vamos aquí a realizar los 10 las 10 vueltas. Bueno, aquí yo ya terminé mis 10 vueltas de altura. Aquí le voy a dejar así y acá con otra hebra vamos a pegar. Otra hebra. Vamos a ponerla así y vamos a contar aquí. Uno, dos, tres. Tres puntos bajos en el cuarto. Ahí vamos a meter. Y vamos a unir nuestra hebra. Y vamos a sacar. Y en el otro. Y así. Ya sacamos. Y vamos a seguir con puntos bajos. Una. Dos. Tres. Y en el último. 4 tenemos cuatro puntos bajos y el de inicio, vamos a subir con una cadeneta, giramos, vamos a realizar tres puntos bajos, una, dos. Y tres puntos bajos, y aquí vamos a realizar nuestra disminución. Aquí está, chicas. Nuestra disminución. Vamos a subir con una cadeneta, giramos y vamos a realizar uno. 2, 3 y 4. Tenemos 4 puntos bajos. Esta es nuestra primera vuelta de 4 puntos bajos. Necesitamos 6 vueltas. Así que es nuestra primera vuelta. Subimos con una, giramos. 1 2 3 y 4. Cuatro. cuatro puntos bajos. Llevamos dos vueltas. Subimos con una cadeneta, giramos. 1 2 3 y 4. Subimos con una, giramos y realizamos una 2 3 y 4. Así nos vamos a ir hasta tener nuestras seis vueltas. Aquí ya tengo nuestras seis vueltas de cuatro puntos bajos. Vamos a subir con una. Vamos a girar nuestro trabajo. Y en el primer punto, ahí vamos a realizar un aumento, que es dos puntos en el mismo. Ahí tenemos nuestro aumento. Vamos a seguir con tres puntos bajos, 1, 2, y 3. Ay, perdón, se me sacó. Y tres puntos bajos. Vamos a subir con una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a realizar cuatro puntos bajos, una, dos, tres y cuatro puntos bajos. Y en el último que nos sobra, ahí vamos a realizar nuestro aumento, uno y dos. Dos puntos bajos en el mismo hoyito. Ahora vamos a realizar tres cadenetas: una, dos y tres. Y vamos a unir acá, aquí en nuestro primer punto. Ahí vamos a realizar un ay perdón un deslizado aquí en la esquina un deslizado y vamos a cortar nuestra hebra así chicas ya ya no vamos a ocupar la otra hebra entonces aquí vamos a seguir con esta que tenemos aquí lo que dejamos Vamos a subir con una cadeneta y vamos a girar, vamos a realizar puntos bajos, uno, dos, tres cuatro y cinco puntos bajos. Aquí en la cadeneta vamos a realizar tres puntos bajos. Una, dos y tres. Tres puntos bajo. Seguimos. Aquí vamos a realizar uno en el que sigue dos, tres, cuatro. Y en estos dos que nos quedan, vamos a realizar una disminución. Así. Y en el otro, sacamos. Y voy a sacar estas tres juntas. Y ahí ya tenemos nuestra disminución. Subimos con una cadeneta. Giramos. Este es nuestro primer punto. Y segundo, vamos a realizar una disminución. Así, en el que sigue metemos. Y vamos a sacar estas tres. Y ya es nuestra disminución. Vamos a seguir con puntos bajos. Un punto en cada uno de nuestros puntos que tenemos. Una. Dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once, once puntos bajos. Vamos a subir con una cadeneta, giramos y vamos a realizar puntos bajos. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. En estos dos que nos sobran, ahí vamos a realizar nuestra disminución. Sacamos y tenemos nuestra disminución. Vamos a subir con una cadeneta, giramos y vamos a realizar disminución en el primero, en el segundo y vamos a sacar estos tres juntos. Ya tenemos nuestra disminución. Vamos a seguir con puntos bajos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Así ya terminamos nuestra letra. Vamos a realizar dos piezas, en una vamos a cortar hebra y ya en la en la segunda ya no la cortaremos porque vamos a unirlas. Bueno, aquí yo ya realicé las dos piezas, entonces lo que vamos a hacer es unir nuestras dos piezas y vamos a ir uniendo alrededor. Conforme vamos uniendo, vamos escondiendo estas hebritas para que no nos queden ahí. Aquí voy a meter y que salga al de la esquina. Y voy a ir uniendo pero con punto deslizado. Meto aquí que salga del otro lado. Agarro hebra y acá saco y hago deslizado. Así me voy a ir alrededor. Y voy a ir escondiendo esta, estas hebritas. Bueno chicas, entonces voy a coser alrededor. Bueno, aquí yo ya terminé de unir mis piezas. Ahora vamos a unirlos de aquí. Y vamos a meter estos, estas hebritas por dentro para que no nos, nos estorben. Bueno, vamos a meter nuestra aguja. Aquí. Y vamos a empezar a unir. Así. Conforme vamos uniendo, vamos a ir rellenando. y vamos a ir escondiendo las hebritas bueno chicas entonces aquí vamos a ir avanzando y vamos a ir metiendo relleno como aquí yo ya puedo meter relleno en esta parte así que vamos a meter relleno no vamos a meter mucho solo que se nos abulte poquito se ayudan con la agujita o con alguna otra cosa a metérselo. Con un palito. Si es muy suave, tu relleno se batalla. Aquí, ven, ya quedó abultadito aquí. Y así, conforme vamos avanzando, vamos a ir metiendo relleno para que se nos vea así abultadito. Bueno, yo aquí ya terminé de unir mis dos piezas. Ustedes ya ahí le van dando su formita. Miren. Yo ya le puse aquí el colgante, la motita que le realicé. Ya ustedes solo tratan de darle un poquito de forma a nuestra letra. La rellené. Miren. Entonces así nos queda nuestra letra. Espero la realicen. Les voy a estar realizando todo el abecedario para las que me han pedido letras voy a ir avanzando poco a poco pero de que las realizo todas las voy a realizar así que esta es la de espero y les guste aquí ustedes le pueden poner cualquier decoración yo le colgué esta motita del mismo color ustedes pueden combinar algo otro color miren bueno chicas y chicos entonces nos vemos en un próximo video los invito a suscribirse, a que activen la campanita de notificaciones, si les gustó déjenme algún comentario y yo les voy a estar contestando cualquier duda que tengan. Así que, pues a tejer y nos vemos en un próximo, en un próximo video.